we wake, hear the birds and see the sun. Side by side our fears are done. Oh, the good times just begun. Oh, we know what we have, let's hold on tight. Found what we're looking for in life. Call us crazy, but things are finally right. With you and I, the future is bright. Buenos días, bombonazos. Es miércoles, son las 9:30 de la mañana o cosa así. Si me veis las cejas raras es porque me he hecho el láser para quitarme el microblading. Ya ayer os conté absolutamente todo de por qué me lo quito y demás. Por stories, así que, y lo tenéis en destacados, así que si queréis os dejo mi Instagram por aquí y vais a cotillear. Pero lo que os decía, que me voy a ir a correr y después os vais a venir conmigo de compra al Mercadona y os voy a hacer un haul de toda mi compra saludable en Mercadona. Nada, que nos vamos. Por cierto, como me he hecho el láser, tengo que conseguir una gorra porque no me puede dar el sol. Creo que no tengo gorra. Voy a mirar abajo en el almacén, pero creo que no hay. En fin, que eso, que nos vamos a correr. Enseñándoos mi compra, voy a sacar los productos tal cual del carro, que es en el formato en el que lo hice la última vez por stories y os gustó mucho, así que nada, voy a empezar. Vale, pues lo primero que me encuentro son las espinacas que quiero hacer, croquetas de espinacas. Por ahí veis a la Gordi, que también quiere formar parte del vídeo. Quiero hacer croquetas de espinacas, que de hecho tenéis la receta en mi Instagram. Son las mejores croquetas de espinacas del mundo, están brutales. También me he cogido pasta de lentejas rojas, que me gusta mucho, la verdad. Una docena de huevos de gallinas camperas. Por aquí he comprado 5, creo que son, sí, 5 plátanos de Canarias. Por cierto, estas bolsitas las compro en Amazon, las tengo ya reventadísimas, tienen un montón de años. Aquí está la enana metiéndose en el carro. ¡Oye! ¡Bichillo! Mira, saluda. Estas tiras de pollo al horno, que la verdad que están brutalmente buenas. Son un buen procesado, lo único es que obviamente te sale muchísimo más barato hacer tú el pollo especiado y desmenuzarlo, pero te sacan de un apuro, están muy, muy, muy ricas. También me he cogido jamón cocido, que siempre uso este, es 90%, ¿90%? Sí, 90% jamón y está muy bueno también. También me he cogido una bandeja de pollo, prefiero cogerlo en la carnicería, pero la verdad es que me resultaba más fácil cogerlo en Mercadona. Por aquí tomate rosa, que me he cogido 2, todavía me quedan un par de tomates, pero como están bastante verdecitos, prefería cogerme 2 para que se madurasen. También me he cogido 2 calabacines, a ver si los enseño por aquí, para el guacamole o el hummus y tal, para ir picoteando, me gustan un montón. Como no, me he cogido un par de aguacates también, el aguacate no puede faltar en mi cocina. También me he cogido queso de cabra porque me flipa, no sé si tengo intolerancia a la lactosa, todavía no lo sé, de hecho vais a ver que he cogido leche sin lactosa y yogures sin lactosa, pero es que lo del queso no puedo, no puedo. Entonces hasta que a mí no me diagnostiquen intolerancia a la lactosa, voy a seguir consumiendo queso. ¿Qué queréis que os diga?
Es la verdad. De hecho, vais a ver que he comprado mucho queso porque se me ha gastado todo. También he comprado tomate seco en aceite, que de hecho lo tengo por aquí. Lo hago para la pasta con salsa de ricota, que también he comprado ricota y queda una pasta espectacular. También tenéis la receta de la pasta en mi Instagram, os voy a dejar mi Instagram por aquí. Chloe, cariño, ¿te quieres comer la comida? Sí, ¿verdad? Ella investigando mientras. En fin, continúo. También me he cogido guacamole, queso para ensalada y queso feta. Ya os he avisado que he cogido mucho queso porque se me había gastado todo. Hummus, como no, también. Siempre que voy a Mercadona compro hummus porque lo consumo muchísimo. Me encanta tanto para dipear como en fajitas, como para ponerlo en tostadas con lo que sea. Para cualquier cosa siempre pongo hummus en vez de poner, no sé, mayonesa o siempre utilizar aceite. Añado hummus porque la verdad es que me encanta, ¿para qué mentir? Como os he dicho, yogurt natural sin lactosa, por lo menos me quito la lactosa de algo. No sé si ser intolerante o no ser intolerante, sé que tengo algo en el sistema o aparato digestivo que no funciona bien, porque se me está inflamando muchísimo el vientre. Pero mientras tanto voy a seguir consumiendo queso e intentaré quitarme la lactosa de lo que no me molesta tanto, que son yogures y leche. Ya está. También me he cogido 3 cartones bricks, o como lo llaméis, de leche sin lactosa. Hélices vegetales, que también me encantan para la ensalada de pasta y demás. Top. Queso de untar de finas hierbas y el light este de ambos son de Mercadona, de Hacendado. Ya os he dicho, mucho queso. Y por último, mantequilla, que no es que la utilice así tal cual, pero para algunas recetas y eso sí que me hace falta y se me estaba acabando, así que he repuesto. Y ya está. Esa es mi compra saludable de Mercadona de hoy. Espero que os haya gustado mucho el vídeo. Dejadme en comentarios cuáles son vuestros productos top que no faltan en ninguna de vuestras compras en Mercadona, vuestros favoritos, favoritísimos. Y nada, os dejo otra vez mi cuenta de Instagram por si queréis bichear recetitas o mis rutinas de ejercicios o lo que queráis. Y nada, nos vemos muy pronto en el próximo vídeo. ¡Chao!